primer lugar, inspirándome en Picasso, en el cubismo, que es preciso descomponer esta película en varios planos, partiendo de la base de que se trata para mí de una obra maestra, de una película que no pretendo abarcar con mis comentarios, porque como toda obra de arte es inabarcable. Por una parte, la película contiene una trama que culmina en la consumación de una relación incestuosa de un adolescente con su madre. Desde la perspectiva de la relación padres-hijos, tema central de nuestro ciclo, nos vemos obligados, y yo trataré también, de indagar en los hilos de la mencionada trama para pensar por qué la fantasía incestuosa, que como tal es universal y no está destinada a ejecutarse, a realizarse, sin embargo, en este caso, la fantasía incestuosa se hace realidad, se hace acto. Por otra parte, llama poderosamente la atención que la representación del incesto y de toda la trama, yo diría, en el film, es placentera y hasta gozosa, poniendo de manifiesto, a mi modo de ver, que el deseo incestuoso subyace al ser humano y, por ende, nos concierne a todos en tanto espectadores de la película. Somos, por tanto, niños incestuosos que miramos por el agujero de la cerradura la relación de nuestro protagonista Logan con su madre. Freud afirmaba en 1915 que la indagación psicoanalítica ha llegado a la inequívoca conclusión de que la elección incestuosa de objeto amoroso es la primera y es la regular, y solo más tarde adviene una resistencia a ella. En el mismo año menciona asimismo que también la indagación psicoanalítica muestra la intensidad con que los individuos deben luchar aún contra la tentación del incesto en las diversas etapas de su desarrollo y la frecuencia con que lo transgreden en sus fantasías y aún en la realidad. Pero para mí, la cita más impresionante de Freud sobre el asunto del incesto data de 1912. Él dice: es preciso decir que quien haya de ser realmente libre y de ese modo también feliz en su vida amorosa tiene que haber superado el respeto a la mujer y admitido la representación del incesto con su madre y hermano. Evidentemente, Freud se refiere al respeto que idealiza a la mujer y la hace inalcanzable, no a la falta de respeto a la mujer. Para mí, el genio indudable del director de la película, Louis Malle, consiste en conducirnos a llevar a cabo una travesía de placer y de dolor en la que nosotros mismos somos como Edipo. Renovamos simbólicamente el incesto y el parricidio porque, como también afirmó Freud en su obra Totem y Tabú, la apropiación de la ley de prohibición del incesto amenaza desaparecer a consecuencia de los cambiantes influjos de la vida. Por tanto, no hay que darla por superada, sino que es preciso renovarla para apropiárnosla de nuevo. Ver la película desde esta perspectiva puede ayudarnos a no cebarnos negativamente con el protagonista y con su familia, pues si bien puede haber motivos conscientes de crítica a ambos, en el fondo puede haber una motivación inconsciente inadvertida por nuestra parte, pero de la que podemos encontrar atisbos. Envidiamos a nuestro héroe porque puede llevar a cabo lo que para nosotros está vedado. Desde esa envidia podemos cargar las tintas y le decimos con rabia: eso no puede ser, ¿cómo has osado hacerlo? Bien. Haré ahora un breve comentario sobre el director de la película. Louis Malle, nacido en Thimerry, en el norte de Francia, en 1932 y muerto en California en 1995, fue alumno de los jesuitas en Fontainebleau y graduado en Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona. Había nacido en una familia de 7 hermanos, descendiente de un noble francés que había hecho su fortuna durante las guerras napoleónicas.
La carrera de Mal, que se extiende a lo largo de casi 40 años, se beneficia también de su aportación como guionista y actor. La necesidad de escribir los guiones proviene, en su caso, tanto de la necesidad de desplegar sus ideas como, en especial, de exorcizar sus demonios internos, tratando de saldar las cuentas pendientes de su biografía. Desde Los amantes hasta Herida, Mal va exponiendo su concepción de la sexualidad, sobre todo femenina, con distintas reacciones por parte del público y la crítica a lo largo de las épocas. A causa de su militante ruptura de los tabús eróticos, encontró situaciones como la ocurrida en 1968, en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acusaba de obscenidad a una sala de Ohio que proyectaba a Los amantes. Louis Mal se enfrentó a las variaciones sobre el sexo prohibido, incluyendo el incesto en esta película que hemos visto, la prostitución en La pequeña, y se rodeó de los profesionales más prestigiosos. Su aportación a la Nouvelle Vague pasó por corroborar la concepción de una nueva moral. El cine europeo le debe uno de sus nombres claves y el cine americano puede dar gracias por el tiempo que le dedicó. Al regreso de un viaje a la India, rodó la película que hoy nos convoca en este acto, película que provocó una gran polémica, en 1971. En ella, el director se acercó al tema del incesto sin hacer ningún tipo de juicio moral. El film fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1971 y fue nominado a la Palma de Oro. En la ceremonia de los Oscars de 1973, la película fue nominada al mejor guión original. Bueno, dicho esto, voy a pasar a centrarme en algunos temas que plantea la película. El primero, la relación padres-hijos. A ritmo de jazz, destilado por el saxo de Charlie Parker, encarnación del swing, del exceso y de la locura, la película transcurre en Dijon entre la primavera y el otoño del año 1954. El film comienza con una mentira. El adolescente Logan, de 14 años, y un compañero de clase piden dinero en nombre de la Cruz Roja para los heridos de Indochina y apelan a la grandeza, a la grandeur de la France para seducir a los incautos que sueltan el dinero, que en realidad irá a parar a los bolsillos de los jóvenes que hacen la colecta. Poco después, nos impacta la escena en que Clara, la bella madre del protagonista, persigue en un juego muy excitante a sus hijos transgresores. El mayor, Thomas, le ha cogido dinero de la cartera y el segundo, Mark, ha orinado en el lavabo. Al final, ella se deja robar y afirma que es débil y cede fácilmente a lo que quieren sus hijos. Esta escena nos prepara para que asistamos a la cena familiar, en la que no se deja títere con cabeza. Los padres se engañan, los generales son unos incompetentes, los políticos se llenan los bolsillos. La madre cuestiona el sentido que puede tener la aventura colonialista de Francia en Indochina en ese año. El padre, el ginecólogo Charles, de apellido caballeresco, Chevalier, se siente acorralado por sus hijos y por su mujer, atacado en sus ideas conservadoras. A renglón seguido nos sentimos concernidos por el diálogo que termina con la expulsión del hijo pequeño de la mesa por parte del padre. Primero Logan se defiende de su madre porque le obliga a comer y le trata como un niño pequeño. El padre entonces defiende a la madre pero obliga a comer a su hijo y ante su negativa le expulsa de la mesa y le insulta llamándole merder, que significa algo así como gilipollas en castellano, pero que es una palabra despectiva. Además el padre le dice a su mujer con ironía que vaya a dar un beso a su hijo. Y ella en efecto acude en su rescate diciéndole algo que podríamos parafrasear como «Tu padre tiene razón, debería enfadarme contigo, pero no lo voy a hacer porque tú eres mi preferido». A la mañana siguiente, cuando Logan desayuna, el padre calla. En las escenas relatadas nos llama la atención, siguiendo el eje de la relación padres-hijos, tal como sugería el domingo pasado Marisa Muñoz, en primer lugar, la excitación que rezuma el ambiente. Asimismo, la falta de contención de la madre primero y del padre después, pues el insulto del padre degrada a su hijo y genera en él deseos de venganza. Los padres no están disponibles emocionalmente para comprender a sus hijos como tales, por lo menos en ciertas situaciones.
La falta de escucha se hace patente también cuando Logan quiere contar a su padre que ha visto a su madre con un amante. Y su padre le echa de su consulta llamándole tonto delante de su paciente y de su secretaria. En realidad, es la palabra del padre la que resulta denigrada y cae por la pendiente de la falsedad, del mantener las apariencias o de la humillación. ¿Qué efecto tiene esta falta de escucha? El de incrementar una excitación que no encuentra vías para representarse. Así constatamos que a falta de una respuesta de su padre, Logan tramita su frustración rasgando el camisón de su madre y masturbándose como forma de descarga de la excitación. Es muy interesante y divertido el juego de identificaciones dentro de la familia. El hermano mayor, Toma, se pone en el lugar del padre y el segundo, Mark, en el lugar de la madre. Incluso este último se viste de mamá para darle el beso de despedida al preferido de mamá, el más mono y sensible, el primero de la clase. Ese juego identificatorio se repite en la escena en que no están los padres y llega Logan tarde a la mesa. La escena en la que los padres vuelven de su viaje a París, después de asistir el padre al congreso ginecológico, es el único momento, si exceptuamos la escena final, en que aparece el placer, la risa, la ternura y el erotismo en la pareja parental, tal vez gracias a que han bebido. Hasta Mark se anima a decir estas palabras: mi padre es el héroe de la dulce sonrisa. Considero que la falta de límites en determinadas escenas de la película mantiene una estrecha conexión con el descrédito de la palabra, pues lo que prima en ellas es el mecanismo de la renegación o del desmentido, que Octave Manoni expresaba así: ya lo sé, pero aún así lo niego. Mecanismo privilegiado de la perversión por el cual se afirma y a la vez se niega un enunciado. También podemos hablar de doble mensaje, sin embargo, creo que hemos de ir más allá. Pero lo que Manoni remarca es que este mecanismo puede ser piedra de escándalo para quienes mantienen una concepción unitaria y moralizante del yo. Nuestro yo está dividido. Nos vemos obligados entonces a interrogarnos sobre las fantasías que sostienen dicho mecanismo. Otro testimonio fehaciente del mecanismo del desmentido en la película es la confesión del protagonista con el padre Henri. El sacerdote le tira de la lengua para que hable de los malos pensamientos y confiese la masturbación. Es el modo que tiene de excitarse. Después le conmina a dejar sus malos hábitos mientras abusa sexualmente del adolescente mediante tocamientos. Nos encontramos de nuevo con la fórmula ya mencionada. Ya sé que soy el confesor, pero la carne es débil. Otro punto que me gustaría, otro eje, es el de la creencia. Uno de los ejes destacados de la película es el de la crítica de las creencias religiosas, políticas y sexuales. Se constata el peso de la religión en el ambiente cultural. El director estuvo en un internado religioso. Años después de realizar el film que nos reúne, rodó la maravillosa película Au revoir les enfants, Adiós muchachos, en 1987. La religión, como sistema de prohibiciones, es puesta en la picota, dando rienda suelta al espíritu transgresor, a tener que comulgar en ayunas, fantasear con asistir a una misa negra, a los castigos que acarrea la masturbación, poner un sujetador a la estatua de Santa Teresa o poner la estatua de San Ignacio en el techo de la capilla, haciendo creer a los crédulos en un milagro. Pero asimismo se plantea una reflexión sobre la cuestión de la creencia. Dice Logan: no me interesa el sacrilegio ni la blasfemia. Dice Logan al otro monaguillo: no me interesa el sacrilegio ni la blasfemia, porque si se hace es que aún se cree. En torno al problema de la creencia, no podemos pasar por alto la utilización de la copia del cuadro de Cobo para engañar y hasta para ridiculizar al padre y a los tíos. Juego muy adolescente entre el valor y la apariencia, pues el adolescente trata de proyectar, endosando al crédulo que representan sus padres y la sociedad de los mayores, sus creencias infantiles y familiares que todavía perduran en él. En este sentido es fundamental que los padres estén ahí y mantengan el tipo. Pero además, el adolescente propone una confrontación generacional, pues al reírse de sus padres y por extensión de una sociedad que no sabe distinguir el original de la copia,
cuestiona los valores recibidos e inflados falsamente por la moda. Ahora bien, en la película es muy significativo el momento en que ponen en escena a los hijos la representación de la farsa del cuadro de Cobo. Marc da a sus padres una buena noticia al decirles que ha aprobado la selectividad o que ha terminado el bachiller. Pero a renglón seguido les frustra delante de los tíos con el engaño del cuadro, para reírse de todos, atacando así las expectativas de los padres, ridiculizándolas, poniendo sobre el tapete una cuestión esencial. ¿En qué creer si la autoridad es una mentira? Volveré al final sobre esta pregunta tan actual. Bueno, el siguiente punto es el de la iniciación a las alegrías y penas del sexo. Constatamos en la película la importancia que tienen para el adolescente sus pares en la iniciación sexual, para nuestro protagonista especialmente sus hermanos mayores, pero también sus compañeros de clase. El mismo Logan juega ese papel de iniciador con un compañero. Y he hecho referencia a la masturbación como modo de descargar la excitación, pero también como posibilidad de ensayar en la fantasía el encuentro sexual con el otro sexo. En la mencionada escena de la masturbación de Logan, también llama la atención la voz del hermano detrás de la puerta cerrada, ese Toma. Ella sabe lo que su hermano está haciendo y le nombra irónicamente los castigos por masturbarse. Parece que es un poco invasor este saber de los hermanos y por tanto existe poco derecho al secreto, a disponer de un espacio psíquico propio para experimentar, para, como dice Freud, preparar la elección de objeto primero en el terreno de la fantasía, pues el espacio está demasiado ocupado por los otros. En un momento determinado de la película, la madre le dice a él que es muy importante que él pueda hacer su propia experiencia y que no corra, que no se precipite. Hay también otra escena juguetona en la que se pone en juego la genitalidad, en contraste con lo infantil de niño puro y angelical, a través de la rivalidad entre los hermanos, juego de medirse el pene, a ver quién lo tiene más grande, y en el que el hermano mayor Toma reivindica su mayorado, su superioridad. Escena que involucra a Augusta, la asistente italiana que profiere que le gustaba más el pene cuando lo tenían pequeño. A Logan, sus hermanos mayores le parecen formidables hasta que le juegan una mala pasada. Otro momento de iniciación sexual para el protagonista lo constituye la fiesta con los amigos en la casa de los padres, aprovechando la ausencia de estos. Entre los efluvios del baile y de la bebida, compartidos por sus hermanos con amigos y amigas, nuestro protagonista, fumando un puro, tiene una extraña apariencia. Parece un hombre mayor, casi viejo. Tiene algo prestado, impostado, pero también algo enfermizo, raro. Tal vez esto raro se va a poner de manifiesto con el soplo de corazón. Se abalanza sobre la chica para besarla, no obstante reconoce que le parece asqueroso lo que le hace con la lengua, pero la chica le convence besándole. Al fin Augusta se lo lleva. Pareciera que todo es demasiado rápido, precipitado, como ese beso forzado por la joven que lo enseña, como si Logan de nuevo no tuviera espacio para hacer su propia experiencia. Está demasiado seducido por los otros y por ello al fin es arrebatado por Augusta, que le arranca de la fiesta. Todo es excesivo, rápido, propio de la adolescencia, por otra parte, el carpe diem. La libertad, curiosamente, se vive como compulsión, a veces. Y esto nos recuerda a un eslogan muy actual: hay que ser felices. También Logan es arrancado de los brazos de Freda, la prostituta que le desvirga durante su primera relación sexual interrumpida. En el punto álgido de su excitación, sus hermanos irrumpen y cortan el momento mágico. Freda, que es un personaje muy sensual y acogedor, recrimina duramente a los hermanos de Logan. Eso no se hace, sobre todo si es la primera vez. Precisamente ella, con esas palabras, no cae en la desmentida de afirmar una cosa y la contraria. Es muy clara en su rechazo. Pienso que la envidia y los celos de los hermanos estallan en ese momento. Ellos le prometen a su hermano pequeño las mieles del sexo, pero después le frustran. Merece la pena señalar que cuando su hijo pequeño va al burdel, se produce una separación especial con su madre. Logan interrumpe una escena sensual entre sus padres,
Su madre acude a despedirle e intuye que no va al concierto por cómo se ha vestido. Y él le dice mamá con pena. El soplo en el corazón. Nuestro protagonista enferma en el campamento de Scout. El campamento es un ritual de separación de la madre y de la casa de los padres, y allí, curiosamente, aflora la enfermedad. Voy a proponer la hipótesis de que el soplo en el corazón constituye un síntoma corporal que es testimonio de la dificultad de Logan Rensino para llevar a cabo el pasaje adolescente y la elección de un amor exogámico y heterosexual. Pienso que la representación teatral que hacen los adolescentes al calor del fuego de campamento, el rey de los alisios de Goethe, nos puede inspirar. Un padre cabalga con su hijo desnudo y desvalido, presa del miedo. El niño escucha los cantos de sirena del rey, que quiere llevárselo a su reino, donde su madre tiene cabellos de oro y sus hijas le danzarán y le cantarán. El rey lo tienta con la promesa de un paraíso, y al fin le coge, le atrapa, le arrebata. El padre del niño no puede evitar que su hijo muera. El padre de Rensino no puede evitar que su hijo quede atrapado en el universo materno. Un corazón que no funciona bien, que tiene algún bloqueo, un corazón débil. El tratamiento recomendado de entrada es el salicilato y una bolsa de hielo sobre el corazón, que podemos comprender como un remedio para enfriar el exceso producido por una madre excitante. Tal excitación excesiva nos evoca el exceso de sensaciones del mundo actual que puede suplir a las verdaderas emociones. El placentero reposo de nuestro protagonista, afirma que estar enfermo es maravilloso bajo los cuidados de la madre, le acerca a su madre y a la historia de su madre, que tuvo una infancia salvaje en Florencia, pues su madre murió cuando tenía 3 años y vivió sola con Augusta en una casa diseñada por Miguel Ángel pero sin calor. No iba nunca a clase y su padre estaba loco, se dedicaba a la política y venía a verla cada vez con una mujer diferente. Los fascistas vinieron a detenerle y se vio obligado a huir con su hija y con Augusta, llegando a París sin un céntimo. El reposo no parece interferir en los estudios de Rensino, porque como le dice su madre al padre Henri, que le evalúa en su casa, tiene un hijo prodigio, de la estirpe genial del abuelo, ya que el genio, al parecer, siempre se salta una generación. Así Clara lanza un dardo contra su mediocre marido, y declara su amor por su padre y por su hijo que ocuparía ese lugar, o sea, el lugar del padre de Clara. Pero Rensino, a diferencia de su abuelo materno, no es un genio aventurero, sino un genio enfermo. La enfermedad se muestra aquí como el castigo por un amor materno edípico prohibido. Lo confirman las palabras del padre Henri cuando le da a la madre el consejo de que trate a su hijo como un adulto. Y la madre se confabula con su hijo para decirle que por qué se tiene que meter un tercero entre los dos, que el tercero sobra. El otro tratamiento recomendado es una cura de aguas en un balneario. El balneario va a ser el escenario complejo de una lucha entre un movimiento regresivo hacia la madre y un movimiento progresivo hacia las chicas y hacia el mundo. El director tiene el talento de mostrar la vida del balneario como una experiencia de vida. Para Logan. El paradójico movimiento regresivo y progresivo es esencial para Logan y para los adolescentes, ya que han de poder volver a la madre y al padre para decirles adiós y para realizar una elección amorosa fuera de la familia. El destino de esta lucha es siempre incierto, puesto que tiene sus riesgos. En este caso, tal destino va a ser cuando menos ambiguo, y yo pienso que nuestro protagonista no llega a hacer una elección clara de una chica. Convivir en la misma habitación del hotel acentúa la proximidad con la madre. El director nos conduce a una fina trama en la que madre e hijo comparten momentos de mucha intimidad. De entrada, la madre le dice a su hijo que le gusta la vida de hotel porque le hace sentir libre. Por momentos mantiene con su hijo conversaciones propias de una pareja. Por otra parte, le seduce con su cuerpo, le provoca para que le baje la cremallera, pero no le reconoce su propia sexualidad al decirle que ella no tiene ningún pudor, desconociendo que está con un hijo adolescente que dispone de pujanza sexual y que puede realizar el incesto.
Freud decía en 1912, en la pubertad se añade la poderosa corriente sensual que ya no ignora sus metas. Al parecer, nunca deja de transitar por aquellos tempranos caminos y de investir, ahora con montos libidinales más intensos, los objetos de la elección infantil primaria. Hay confusión de mensajes de la madre hacia su hijo, como vengo planteando, una falta de discriminación que podemos formular así. Debes acostumbrarte tú a mí, no es necesario que yo te tome en cuenta. Funcionamiento narcisista de la madre que muestra, en cierto modo, una falta de empatía y una inocencia sobre el riesgo del incesto. En la cercana relación con la madre van a desplegarse los celos hacia el joven monárquico Hubert, con quien rivaliza ante su madre. Asimismo, la experiencia del balneario va a ser rica en ritos iniciáticos, como el de la mujer madura que limpia a Logan desnudo con la manguera, y el encuentro con Hélène, con quien puede compartir conversaciones sobre la vida y sobre la muerte, y con quien va a vivir una sexualidad naciente que va a ser abortada. Le gusta a Hélène, ella le pide esperar, pero se le ofrece, se deja querer, o sea, Logan se deja querer, pero no puede quererla, le tiene miedo y la ataca dejándola tirada. Como afirma Alain Braconnier, no puede prendarse de una chica porque no puede desprenderse de su madre, a causa de una dificultad para la transformación del objeto de amor, para pasar del amor por la madre al amor por la mujer. A causa de esta dificultad, deja plantada a Hélène el día de la excursión con la disculpa de que van demasiados en el coche y se queda solo, aislado, leyendo, pero no puede soportar que en el parque diga una madre refiriéndose a él: ¡qué bueno es este niño! Eso no se ha escuchado en la versión que hemos visto. O sea, la madre, hay una madre, cuando los niños pequeños se acercan a él, la madre dice: ¡qué bueno es este niño! Y entonces él sale despavorido. Se dirige al restaurante y se hace el hombre duro con un camarero, pero al volver a su habitación se encuentra ante la escena de la relación sexual de su madre con su amante, escena a la que los psicoanalistas le damos el nombre de escena primaria. Como Logan está enganchado libidinalmente a su madre, no puede ir con sus amigos y con la chica que le gusta. Se queda para controlar a su madre, pero también para poder responder a su pregunta: ¿a quién desea mi madre? Se encuentra entonces con la escena temida, es imantado por ella y por su exclusión de la relación amorosa y sexual entre su madre y su amante. Así puede responderse que su madre desea a alguien más allá de él. La madre, después de una discusión con su amante, decide dejar solo a su hijo 2 días para irse con el amante. Logan bebe la copa de los amantes y llora por la traición de la madre. El siguiente punto sería: la fantasía incestuosa se hace acto. Como he mencionado al comienzo, me interesaba indagar en la trama que conduce a la relación incestuosa, la fantasía incestuosa que deviene acto. Los hilos que hasta ahora he desplegado van a propiciar este desenlace, pero tal vez no son suficientes para precipitarlo. Considero que es muy importante tomar en cuenta algunos acontecimientos del balneario que siguen a la marcha de la madre y de su amante para entender mejor la culminación en el acto incestuoso. Me refiero en primer lugar a la escena fetichista, en la cual Logan, ante la vivencia de abandono de su madre, tramita la pérdida vistiéndose con su ropa, identificándose con ella y reproduciendo delante del espejo el diálogo que había escuchado entre su madre y su amante, en el que ellos disputan por su causa, y su madre al fin cede al pedido de irse con su hombre y abandonar a su hijo por 2 días. Tal vez la madre busca en su amante a su padre aventurero, o tal vez se identifica con él. Pero lo que me importa reseñar es que en la escena del baile que transcurre un poco después, Logan se muestra chulo e insolente y acusa a Hélène de ser una lesbiana, confiándole el secreto de que él mismo es una mujer y que entonces podrían divertirse. Me parece genial esta escena, ya que muestra el miedo de Logan a amar a una chica, miedo a la heterosexualidad, de la que se defiende convirtiéndola a ella en homosexual. En efecto, sería más fácil que ella fuera lesbiana porque él se siente identificado con una mujer más que con un hombre.
En realidad, su secreto no es ninguna mentira ni ninguna broma, es cierto. Y ahí radica el obstáculo, en que no puede sentirse un hombre en relación con una mujer porque le falta identificarse con un hombre y asumir su propio sexo. En esta escena, Logan saca toda la rabia que tiene hacia su madre, proyectándola en otras madres, a las que ataca diciéndoles que sus hijas son lesbianas, puesto que él también es lesbiano. No ha podido elaborar su bisexualidad y queda entrampado en ella. Hemos de tener muy en cuenta estos antecedentes para entender lo que viene a continuación. Clara, la madre de Logan, retorna frustrada de su viaje con su amante. Está triste, su hijo la consuela y ella le hace la confidencia de que su amante le ha pedido que se divorcie y que se vaya a vivir con él a París. Ella llora por la pérdida de su amor y elogia a su hijo por consolarla y entenderla. Pero no deja de chocarla esta situación y afirma entonces, esta no es una conversación normal entre una madre y un hijo. Ante la frustración de la madre, el hijo viene a ocupar un lugar de contenedor, lugar que ha estado vacante para la madre, ya que perdió a su propia madre muy pronto y su padre parece que tampoco pudo realizar este cometido. Pero además, el hecho de que la situación no sea normal, que sea especial, le va a otorgar un carácter de excepcionalidad a la relación. Logan puede volver a ser el héroe de su madre y ella su heroína después de su destierro temporal. En este contexto, la madre evoca la historia del encuentro con su marido en París, cómo se parecía a Garibaldi, lo que le hacía irresistible, y la aventurera se quedó embarazada. Logan recibe estas confidencias sobre el amor de sus padres con sorpresa, pero también con curiosidad, hasta el punto de que poco después se va a animar a plantear a su madre una pregunta fundamental que tiene pendiente desde hace tiempo. ¿Es que papá es verdaderamente mi padre? La madre le contesta que es hijo de su padre sin ninguna duda, pero a su vez le interroga sobre el sentido de su pregunta. Y entonces Logan dice que no le quiere a su padre, que no consigue quererle y que él le corresponde en no quererle a él. Este elocuente diálogo viene a resignificar muchas cosas, y en especial la falta de reconocimiento del padre, de su hijo y de la masculinidad de su hijo, lo que ha favorecido la preeminencia de una identificación femenina en Logan, ya que Logan tiene una relación mucho más cercana con su madre y muy distante con su padre. El diálogo de nuestro protagonista con su madre acerca de Hélène, cuando su madre le dice que no es fiel a ella, revela el miedo de Logan a la virginidad de la mujer y a ocupar una posición masculina frente a ella. Pero tampoco la madre favorece la relación de su hijo con la chica, pues en el baile de celebración de la víspera del 14 de julio, Clara, borracha y acosada por borrachos, arranca a su hijo de los brazos de Hélène, con la que está bailando, y le lleva al hotel como si fuera su pareja. Logan ayuda a su hermosa madre a desnudarse y ambos, arrastrados por la vorágine ardorosa de sus cuerpos, culminan en un acto incestuoso. Al despertarse, la madre se siente culpable, pero sus palabras expresan vivamente el desmentido, la renegación a la que antes me he referido. No quiero que estemos así, que seas desgraciado, ni que te avergüences, ni que te arrepientas. Lo recordaremos como un momento bien bonito, muy grave, no se repetirá jamás. Y cuando su hijo pregunta, ¿qué va a pasar ahora?, la madre responde, nada, no hablaremos de ello, será nuestro secreto. Me pregunto, ¿secreto? ¿Lo no dicho incestuoso que pasará de generación en generación? Logan, que ha realizado el incesto, que se ha sentido el hombre de su madre, ocupando realmente el papel del padre, sale de la alcoba materna y busca compulsivamente a una chica. Se abalanza sobre Hélène, que le rechaza porque no quiere ceder a la locura del otro. Entonces Logan se dirige a la habitación de Daphne, forzando quizá un encuentro que supone una huida hacia adelante para conjurar la locura incestuosa. La risa de sus padres y de sus hermanos, celebrando la osadía del pequeño héroe, ofrece la ilusión de un final feliz a la historia. Pero nos preguntamos, ¿cómo seguirá la vida de nuestro protagonista? Desde luego, Logan no lo tiene fácil, pero lo que está pendiente de elaborar no dejará de llamar una y otra vez a la puerta.
Y el último punto que os quiero plantear es el problema de la libertad. La dimensión social del film está marcada por la guerra colonialista francesa en Indochina, que alimenta, mediante el sacrificio de los jóvenes muertos en combate, tal como proclama el cura en la ceremonia religiosa, el mito del joven héroe, mito que justifica ideológicamente el colonialismo. Tal mito es evocado por Marc cuando menta a su hermano Logan las palabras del general Lasalle: un húsar que no ha muerto a los 30 años es un mamarracho. El general les confirmó muriendo a los 32 años en la batalla de Bagram. Pero el mito del joven héroe acoge también en su seno al joven suicida. En el diálogo mencionado, Marc insta a su hermano pequeño a no leer a Camille, sino a Crevel, un surrealista que se suicidó con gas, y comenta que alguna vez ha pensado en el suicidio. El mito del joven héroe es una versión del mito de Edipo. Su muerte a manos del destino, cual figura paterna que le castiga, viene a sellar una vida intensa. El héroe de la estirpe de los dioses y de los reyes tiene el privilegio de realizar el incesto. En el suicidio, el autosacrificio remite también a una culpa de sangre que exige, desde una potencia paterna castigadora, una muerte sacrificial expiatoria. En Francia, en el año 1954, se vive un tiempo de transición que puede bascular hacia un autoritarismo, general Clemenceau e incluso el general Pétain, como salidas a la situación, o hacia un movimiento más libertario ligado al proceso de descolonización y de emergencia de nuevos valores. En ese momento en que la balanza puede ir hacia uno u otro lado, le dice Marc a su tío que la juventud pasa. En ese caldo de cultivo, Logan le dice a la madre del amigo que ha tomado, bajo su protección: señora, su hijo tiene derecho a tener sus propias ideas políticas. Afirmación neta, taxativa, que deja a la madre boquiabierta. Se pone en juego el conflicto de generaciones. O es una nueva versión, ¿no?, del conflicto de generaciones. Los jóvenes que tienen derecho a tener sus propias ideas políticas. Existe un movimiento latente de cambio social que emergerá pocos años después, guiado por los jóvenes. Como ahora en los países del Magreb. En 1958, De Gaulle accede al poder, pero será barrido por la oleada revolucionaria en mayo del 68. Para finalizar, deseo exponer la hipótesis de que esta película es un vivo testimonio del espíritu de mayo del 68 francés, del movimiento de genuina aspiración a la libertad que recorrió el mundo occidental. Pienso que la película no ha quedado trasnochada, puesto que muestra la influencia de ese espíritu en nuestra sociedad actual, con sus luces y con sus sombras. Con una mirada retrospectiva podemos apreciar las conquistas en el plano de la sexualidad, como la menor represión sexual, y también la libertad en otros ámbitos. Pero también podemos constatar los riesgos de una libertad sin límites ni renuncias, la libertad sin freno, el prohibido prohibir, que pone en jaque a la autoridad al quitarle su valor y reducirla a una pura mistificación, y de cuyas consecuencias estamos pagando un cierto peaje en la actualidad. La existencia de diversas formas de familia ante las que nos encontramos hoy no es ajena a la crisis de la familia patriarcal, que ya aparece en la película, esa crisis. Hoy nos encontramos sin duda ante nuevos problemas, ante nuevos retos, pero es cierto que la figura del padre en muchos casos se ha hecho más cercana, menos distante, y ello nos hace ser más optimistas sobre una transmisión de la autoridad que se base en el amor y en la cercanía y no en la pura formalidad abstracta, porque en la relación padres-hijos la autoridad es tan necesaria como la libertad. Bueno, Sabin, yo te felicito porque ha sido un recorrido el que nos has hecho por la película tan interesante desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista de la comprensión de la película, desde cualquier punto de vista, nos has dejado asombrada. O sea que de entrada no me extraña que cueste coger la palabra, porque es que ha sido mucho lo que nos has dado. Yo te felicito, pero de verdad. Y después de eso, hay una serie de cosas de la película que también me parece interesante comentar. Una es que a mí me parece que los franceses, que son unos chauvinistas,
han tenido que poner a la madre una italiana, como para decir, estas son las frescas, que no son las nuestras. ¿Cómo para? Sí, perdón, ¿cómo para? Para decir, estas son las frescas, que no son las nuestras, estas son las italianas, pero que hay un respeto. Entonces, a mí eso ya, yo no había visto la película, me ha encantado. Y yo dije, ¿será posible que tenga que ser italiana? Me parece un poco chauvinista. Pero bueno, ellos lo son. Entonces, luego está, me parece también interesante de cara a ese final que tú nos interrogas y nos interrogas, ¿no? Nos interrogamos todos. Bueno, este chico yo le veo en una situación que puede desembocar, digo puede desembocar, es un adolescente que tiene por delante todavía un camino de cambios, ¿no? Tiene solamente 14 años. No, 14, 15 se lo sube él. Él se lo pone 15. Incluso llega a decir 17, pero él tiene 14. Nos lo han dicho. Entonces, bueno, este chico tiene un... Dado lo que hemos visto, podríamos pensar en una situación que se desarrolla luego de tipo masoquista. Desde el punto y hora de que, bueno, sabemos que el masoquismo puede venir dado en la infancia por una ridiculización del niño pequeño, por una situación en la cual el niño siente que no es apreciado y no se puede apreciar a sí mismo. Entonces, bueno, esa pregunta que tú decías, ¿qué pasará luego? Yo también me la hacía y preguntaba y me preguntaba esta cuestión de cómo este chico podría desarrollar una vida en la cual hubiera un aspecto masoquista importante. Bueno, no sé, habría tantas cosas, pero ya no te quiero decir más, ya que siga todo el mundo hablando. Sí. Voy contesto, voy cuando, o si queréis preguntar más, para que haya un diálogo. Mi pregunta es, en la película efectivamente el incesto acaba bien, pero digamos en su experiencia como psicoanalista, si se ha encontrado una situación así, realmente, si en su experiencia como psicoanalista se ha encontrado una situación así, realmente en la realidad se corresponde con la película. O bajo el punto de vista de la teoría psicoanalítica, si no tiene esa experiencia, ¿realmente eso es posible? Porque entiendo que lo ideal sería eso. Pero no sé si eso es verdad o es película. Sí. Bueno, las dos cuestiones que, o las tres que planteáis son muy importantes. Aunque yo quisiera salvar a la italiana del chauvinismo francés, porque o sea, yo creo que hay o sea, hay algo del mito del mito de una mujer italiana bueno, desarraigada, que bueno, con esa historia que tiene y tal, que y bella, y sobre todo es una mujer muy bella, que favorece la trama, o sea, que favorece la trama y que de alguna manera también, yo creo que el talento del director, el talento y por otro lado la posible trampa, vamos a ver, porque este es un tema delicado, del director, es justamente mostrar a esta mujer tan hermosa que indudablemente aparece como una mujer muy seductora, ¿no? Y muy seductora de su hijo. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, que hay una elección del director ahí. Es curioso, el director estuvo unido a la actriz, a Freda. Estuvo unido y tiene un hijo. Tuvo un hijo de Freda, la actriz que hace de prostituta. Que también es una mujer, yo creo que es alemana o así. Bueno, yo creo que está muy bien lo que dices del masoquismo, ¿no? O sea, yo creo que es muy interesante porque, efectivamente, si Logan no puede, o sea, no puede sentirse contenido
y se encuentra ante situaciones donde hay un desbordamiento de la excitación y no hay, no hay un objeto interno que le contenga, o sea, no hay una madre interna que haya podido interiorizar como contenedora y un padre también que pueda cumplir esta función, pues curiosamente la reacción va a ser provocar situaciones de provocar situaciones masoquistas. Y en ese sentido me parece muy adecuado como hipótesis el pensar que podría ser una salida ante esta situación, ¿no? El masoquismo. Ya él, a través de ciertas escenas de la película, muestra cómo a veces provoca que lo arranquen de la situación. O sea, porque es como que se pasa de frenada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, al final lo arranca Augusta, por ejemplo, lo arranca en la situación, o al final Helen, que no se presta a entrar en esa locura compulsiva en la cual él quiere. Esto, es otra salida que yo vería junto con el masoquismo, y aquí un poco voy también a tu pregunta o a tu comentario, la compulsión. O sea, la compulsión, o sea, una sexualidad compulsiva, una sexualidad adictiva, puede ser otra salida ante esta situación, como él muestra, por ejemplo, con Helen, ¿no? Puede ser otra salida. Creo que tu pregunta es muy compleja. O sea, yo no tengo suficiente experiencia para decirte, bueno, pues en los casos que he visto, tal, ¿no? Desde luego, quiero decir, hay diferentes expresiones del incesto, ¿no? Incluso algunos autores hablan de lo incestual. Lo incestual sería aquello en lo que no es necesario acostarse con la madre, pero hay una relación enganche libidinal con la madre de tal calibre que podemos hablar de lo incestual también, ¿no? Yo pienso que en la película, o sea, que la situación de este chico después de haber realizado el incesto es una situación de muchísimo riesgo. O sea, esta es mi impresión, ¿no? Es una situación de muchísimo riesgo porque justamente toda esta cuestión del secreto es algo que se puede transmitir de generación en generación y tener consecuencias muy peligrosas. Sabemos que toda la saga de Edipo está basada sobre secretos incestuosos que se van reproduciendo, ¿no? Entonces, yo creo que el hijo viene a ocupar el lugar del padre, de la madre, con el cual ella tiene una relación incestuosa. Entonces hay una cierta transmisión incestuosa a través de las generaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay cierto riesgo. Ahora, hay una cuestión que es chocante, que es tremenda en la película y que, o sea, yo he dicho al principio que quería desplegar diferentes planos para entrar en esta película, ¿no? Entonces despliego un plano en el cual afirmo que hay una relación incestuosa, hay un paso al acto. Normalmente todos tenemos fantasías incestuosas. Todos estas fantasías incestuosas hemos tenido, evidentemente, que hacer una elaboración personal de ellas, pero en el inconsciente de cada uno de nosotros está presente el eco de estas relaciones incestuosas que fueron y que de alguna manera hemos tratado de superar y nos hemos podido desprender de los objetos parentales para poder hacer nuestras elecciones de hombres, de mujeres, etc., ¿no? Entonces, claro, yo digo que la película, por una parte, nos muestra esto. O sea, nos muestra esto, ¿no? Por otra parte, el director es muy hábil para mostrar que este chico, curiosamente, tiene una identificación femenina y, al realizar el incesto, se convierte en el hombre de la madre. Entonces, es como si, a través de, vamos a decirlo así, de una huida hacia adelante, de un cortocircuito, lleva a cabo un acto en el cual él se convierte en el hombre de la madre. Entonces, claro, esto junto con la relación que tienen los dos y toda esa intimidad que comparten hace que nosotros podamos ver la escena incestuosa sin sentirnos angustiados, aunque algo de eso puede haber.
Pero bueno, la aceptamos al verla, ¿no? Nos deja un poco, evidentemente, nos golpea, ¿no? nos ataca, pero de todas maneras, ya digo que es algo que yo creo que tiene consecuencias, sin duda. Es decir, yo no me quedaría. Yo he estado leyendo algunos comentarios, es muy curioso los comentarios que se han escrito por internet a través de esta película. Pues la mayor parte de los comentarios que se hacen son comentarios absolutamente exultantes y elogiosos, no solo de la película, sino de la relación incestuosa. Bueno, no disociación, sino desmentida, ¿no? Cuando la madre le dice, esto será un secreto, esto es un momento de mucha ternura, pero hay que olvidarlo, algo así. A mí me parece que hay algo, es que este director, como comentas, es muy hábil y yo creo que es bastante complejo. Mira, a mí me parece que la película, pero es una apreciación mía, como si discurriera en dos planos. Uno que es el manifiesto del incesto y de toda la puesta en escena que ha ocurrido, y otro que casi lo podría tomar como una mala pesadilla, o como una fantasía o una ensoñación sobre el incesto. Te lo digo porque cuando el último tercio de la película es muy singular. Cuando él ha tenido la relación con la madre y amanece al día siguiente ya vestido, él abre la puerta y en ese momento suena un reloj. Y yo creo que eso marca un hito temporal en el que él atraviesa el umbral de algo y ya no es el mismo niño. Ya no es el mismo que ha vivido esa relación, porque tiene una relación con una chica, ¿no? Y cuando regresa, tampoco ya es el mismo, y hay como algo histriónico en la escena, en que todo ríe como si fuera algo siniestro, ¿no? Y eso me hace pensar en un sueño, algo así, ¿no? Creo que además las referencias que hay a los existencialistas, a Camilla, En busca del tiempo perdido, por ejemplo, a Marcel Proust, marca también lo temporal, de que hay que pasar de la infancia a la adolescencia y algo tiene que morir, ¿no? Bueno. Sí, sí. Bueno, es muy sugerente tu lectura. Me parece muy sugerente. A propósito de lo que comentaba ahora mismo Malena, a mí me parece la escena final de la película lo más, una escena terrible, realmente terrible, porque me parece que es el momento en el que, porque la madre ha intentado negar y habla del secreto y tú planteas todo lo que ese secreto va a pesar sobre la vida del chico, del adolescente, ¿no? Pero cuando entra después de haber estado con esta otra chica y entra en la habitación y de repente los padres se ríen, el padre se ríe, los hermanos se ríen con esa risa estentórea y realmente que él no puede entender porque él pasa lo que pasa, pero ha habido algo terrible en su vida realmente en la relación con su madre, de la que ha huido, como tú dices, para encontrarse con otra chica. Yo también pienso que lo que le puede pasar es que lo que podría pasar es una compulsión realmente a una sexualidad adictiva y demás. Pero el problema fundamental es que lo que termina la película es con la negación total, sarcástica, de aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. O sea, ese es el final terrible. Ha pasado todo lo que ha pasado, pero no ha pasado nada. Todos nos podemos reír, la madre que tampoco no termina de entrar en la risa, pero al final ya todos ríen a carcajadas en un final absolutamente histérico, loco, y que en el fondo quiere decir, a partir de ahora, todo, la negación es total. Nadie en la familia será ya nadie. Ni el padre tendrá autoridad, ni la madre tampoco, ni el hijo sabe qué papel tiene, ni los hermanos cuáles son los suyos. O sea, yo pienso que es la destrucción total de ese orden, de alguna manera, familiar, en el que el chico se encuentra extrañamente desconcertado, porque él sí que siente que ha pasado algo,
pero que después piensa que lo que hay que hacer es que todo no ha pasado nada, que hay que realmente negarlo y que nadie ya tiene autoridad para nadie. Sí. No, yo coincido muchísimo con esta apreciación de Marisa. Coincido muchísimo porque, desde luego, o sea, este director es, o sea, tiene un talento indudable. O sea, la risa final es una descarga, por una parte, es una descarga de toda la tensión que hemos acumulado al ver la escena, pero, como dice Marisa, no solo es una descarga, sino que es una negación. La mirada de la madre es una máscara, o sea, ella es una auténtica máscara que efectivamente se transforma en risa estentórea y a partir de ahí hay un mecanismo de negación que yo he tratado también de ejemplificar a través de esta fórmula de Octave Manoni, que me parece muy, muy ilustrativa, que es el mecanismo del desmentido, el mecanismo de la renegación, ¿no? Ya lo sé, pero aún así lo niego, ¿no? O que sería muchas veces lo que decimos de perdidos al río, y yo lo he encontrado mucho más actualmente, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, ¿y por qué no? Entonces, es un funcionamiento que nos acerca a la perversión. Yo no he querido cargar las tintas sobre esto, pero hay que tener en cuenta este asunto y hay que tener muy en cuenta lo que ha planteado Marisa, ¿no? Yo creo que el director, hay momentos en que la cara de los personajes es muy expresiva. Por ejemplo, el momento en que Logan está fumando un puro, el momento en que vuelve la madre de la experiencia con el amante y él con mucha rabia le sube el nivel del gramófono, o sea, de la música, sube el nivel de la música, la mira con una cara de odio tremendo. Hay mucho odio, lo que pasa es que bueno, que está ahí reprimido, pero hay mucha negación también, como dice Marisa. Yo creo que es muy importante este asunto, ¿no? Entonces, este mecanismo de la negación o de la renegación hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, a mí me parece que, a ver, como en la adolescencia, eso es una oportunidad para, ¿no?, poder corregir un camino, poder cambiar de rumbo. Creo que en esta película se ve muy bien rasgos que puede convertirse este adolescente. Para mí, desde se ven rasgos psicóticos, cuando habla frente al espejo, rasgos fetichistas, rasgos masoquistas, etc. Pero a mí me gustaría introducir un giro a esa última carcajada de todos, en donde efectivamente se ve una complicidad entre la madre y el hijo, pero también creo que es una mirada del padre al hijo, quizá por primera vez invistiéndole como un varón, ¿no? Porque yo no sé si se ríe porque por la cara de sorpresa del chaval, o se ríe porque adivina que ha estado con una mujer fuera del círculo familiar. Y eso, pues, me parece que puede ser una oportunidad para el futuro de ese chaval, ¿no? Solo quería dar un giro más positivo en ese sentido, ¿no? De más, o sea, de reconocer como varón este padre y estos hermanos al chaval. Aunque también queda esa alianza y ese secreto con la madre. Sí, me parece interesante lo que planteas, pero yo te haría un matiz desde mi punto de vista, ¿no? Hace tiempo, hubiera dicho que tienes razón, pero después de un tiempo de práctica de mi trabajo como psicoanalista, te diría que no basta una risa para cubrir todo lo que no está, lo que no aparece de función paterna en esta película. Que psicoanalítica,
Verdi mucho más un postulado político, un Verdi internacionalista, toda ella, con una simbología muy simplona. Es decir, me ha dicho usted, yo siento que es imposible tener la menor turbación con la escena del incesto, sencillamente, porque esa madre en ningún momento de la película es madre, en ninguno. Es un conjunto así, está loca. Es una persona que interesa en todo el tiempo. Es una persona que tiene empatía. Sus hijos son sus hijos porque nos dice que lo son. De hecho, uno de los problemas, una de las ventajas que ha tenido tu exposición, una de las varias, aparte de ser magnífica, ¿verdad?, es que ha querido explicar a su hijo de toda la película. Porque la película no se explica en esos términos. Es decir, ella es una mujer salvaje, dice, como las mujeres salvajes de la Edad Media, ¿no? O sea, ese tipo, ¿no?, mujer salvaje, o sea, tiene una mentalidad que es una erótica, en septiembre, ¿no? Es decir, ella no puede vivir la maternidad, no está clara esa maternidad en ningún momento. Inicia su forma al revés, yo creo que inicia exactamente la misma edad en la que ella fue iniciada. Si el niño tiene 14 o 15 años y ella dice, a ver si inició con 16. Todo es una, ¿cómo diría?, una interrelación de símbolos, pero símbolos muy, muy claros. De hecho, al final de la película, de la carajada, de existencia, desde el punto de vista no dramática, sino histérica, creo que en un momento determinado se produce en dos planos muy distintos. Yo creo que la madre no se atreve a reír sencillamente porque ella ha sido pillada. Perdón, ¿por qué ella? Crea que se ha sido pillada. Se mira a su hijo pensando que el secreto sea de la secreto de el que se produce en dos planos distintos. Lo que pasa entre los dos niños estos, por lo demás, niños bien, la clase alta y el papá, otro señor, que es el papá porque lo dice, sobre todo es un profesional de la medicina, no pasa mucho más. Y el niño es una escena altamente teatral que no vive el nivel de la relación de la madre y el hijo, que creen haber sido sorprendidos, y el nivel de la visita de estos tres y tal, y es un final muy malo. Bueno, no, te agradezco mucho y, oye, te agradezco mucho y me parece, simplemente quisiera decir que quizás es muy rotundo lo que planteas. Yo creo que, bueno, que se puede tener, o sea, que se puede leer desde diferentes ejes o vértices y tal. Desde luego, un vértice es el de una lectura política, y yo creo que la lectura de esta película desde un vértice político, que es posible leerla desde ahí, yo creo que puede colear en la actualidad, en el sentido de valorar cierta apariencia de libertad en detrimento de una libertad más genuina. En ese sentido me parece muy interesante lo que planteas. Sí, en relación a lo que decías de el por qué no, a mí, en estos momentos, yo creo que la sociedad pregunta ¿y por qué no?, ante muchas actuaciones y ante muchas situaciones. Yo creo que es positivo preguntar y contestar, porque si no se contesta, entonces es cuando surgen más problemas. El por qué no, ante todo lo que se puedan plantear las personas, hay que contestarlo, bajo un punto de vista, por supuesto, de respeto y de educación, por la diferencia en el otro, que yo creo que es lo importante y que yo creo que es uno de los grandes problemas que en estos momentos tenemos planteados y que además nos vuelve más incomunicativos y más insolidarios. O sea que ahí me parece positivo, ¿no? Otra cosa distinta es que luego eso se justifique, ¿no? Es decir, que el incesto sea positivo o no, y de ahí mi pregunta. Y la segunda cuestión es que yo coincido con la intervención anterior en algunas cuestiones. Y luego yo creo que esta película a mí me recuerda también la anterior. La sensación que yo tengo es que la familia al final sabe lo que ha ocurrido, pero en un intento de apariencia o de salvar esa relación o ese estatus, como en la película anterior, todo el mundo sabe lo que ocurre, pero para que no explote la situación y mantengamos ese mismo status quo, todo el mundo se calla y todo el mundo es cómplice.
Muy bien. Sí, sí, me parece muy interesante esta conexión que estableces con la película anterior y el por qué no. Es curioso, el lenguaje es polisémico, entonces yo lo decía en otro sentido, pero el sentido que tú planteas me parece muy importante, ¿no? Y por qué no, bueno, y explicar por qué no puede ser eso, ¿no? Yo me refería al y por qué no de una manera un poco distinta. ¿Y por qué no puedo yo por la noche emborracharme y irme de putas y terminar en un o sea, en un after y tomar cocaína y ¿no? ¿Y por qué no? Sí, Sabín, muchísimas gracias, me parece que que has hecho un recorrido interesante en esta trama, que el final a mí y con lo que estamos conversando me ha hecho pensar en una cuestión de la desmentida, ¿no? De la desmentida, que no es solo una cosa intrapsíquica, sino como que tiene que ver con los vínculos. Y ahora, como venimos siguiendo películas tras películas, en el sentido que la desmentida viene desde el exterior, desde esa misma trama vincular, ¿no? Por eso me impactó, porque es muy actual, a mí me parece, aunque su escenario sea antiguo, me parece que nos abre una punta de pensamiento actual en cuanto a la liberación de la sexualidad y las consecuencias que puede traer en cuanto a los límites. Tú lo has nombrado, pero me parece una película súper actual en esta desmentida, que viene desde el exterior, porque él intenta, yo salvo al personaje como un emergente, yo lo veo como un emergente de ese grupo, además hay una perspectiva del grupo de hermanos, del vínculo fraternal también, donde hacen de padre, ¿no? Que le dice uno al otro cuando están cenando en esa fiesta que se hacen entre ellos, este es tu hijo. El mayor le dice al segundo, este es tu hijo, y hablando de su relación. Eso me parece súper interesante, lo vincular y la desmentida de dónde viene, ¿no? Si se teje en estos hilos que tú dices, en el entretejido social y político también, si queremos hacerlo. Eso me parece muy actual. Es muy interesante la intervención de Alicia. Yo recomiendo, si podéis alguna vez, si no lo habéis leído, leed el artículo al que yo me he referido aquí, que es de Octave Manoni, que se llama Ya lo sé, pero aún así, puntos suspensivos. Porque él plantea en ese artículo que el mecanismo de la desmentida no es un mecanismo inconsciente. No se puede equiparar a la represión como mecanismo inconsciente, sino que es un mecanismo que justamente se da en el campo del intercambio, en el campo del vínculo con el otro, dentro de un contexto en la relación padres-hijos o dentro de un contexto más amplio en la relación social. Él habla mucho, por ejemplo, de que se necesita un crédulo, por eso yo he utilizado todo el asunto este de la creencia y tal, se necesita un crédulo para endosarle un poco la... como bueno, él es un crédulo que sigue creyendo en estas cosas y tal, y yo me puedo reír de él, etcétera, etcétera, pero se necesita un otro que funcione de una manera determinada para seguir manteniendo este mecanismo de la desmentida. Es muy interesante pensar esto, ¿no? Y relacionarlo como tú haces con los vínculos. Yo quería preguntarte, matiza tanto esto, porque estamos ante un adolescente, su cuerpo habla, ¿no será esta una manera de reaccionar ante el conflicto emocional, el conflicto de crecimiento? Pasarlo por el cuerpo, porque hablamos de un soplo, hablamos de fiebres reumatoides, ¿no? La reuma, ¿no? Que se decía tanto en este país, ¿no? Esta puede ser una salida, ¿no? A la elaboración de una serie de conflictos. El cuerpo sufriendo lo que no se puede elaborar de otra manera. Por eso me pregunto otra vez, no sé si es un soplo al corazón, no sé el francés, o un soplo del corazón, no sé la traducción. Bien. Yo creo que es un soplo en el corazón, entiendo. Ahora, la idea que tú planteas me parece una idea.
idea central. Yo por eso he dedicado un capítulo de mi pequeña exposición a eso. Es decir, no lo mismo que has dicho tú, pero en la misma dirección. Efectivamente, o sea, hay algo que muestra ese soplo, esa enfermedad, además en el momento en que él está en el campamento, en que él se separa de la madre, se separa de los padres, está en el campamento, y ahí es donde justamente se detecta el soplo. Yo creo que el soplo del corazón es un síntoma, efectivamente, que expresa un conflicto que tiene este muchacho que no puede resolver y que lo vive a nivel del cuerpo, lo tramita corporalmente. Yo creo que podemos jugar, yo juego un poco con la metáfora de tratamiento, o sea, un reuma al corazón quiere decir hay una imposibilidad en este chico para amar. Por otra parte, el tratamiento a través del hielo sería un poco como para tratar de calmar esa excitación en la cual vive en esta relación donde la madre es, efectivamente, no hace una función materna, sino que es una cómplice total de sus hijos, ¿no? Quiero decir, tiene un aspecto muy seductor y bueno, tiene un aspecto muy rescatable, ¿no? Pero el problema es que, por otro lado, ella no contiene nada, o sea, no toma en cuenta las necesidades de los hijos como tal, ¿no? Entonces yo creo que este chico efectivamente hace un síntoma y por eso yo retomaba un poco todo eso, incluso en el campamento esa historia del rey de los alisios de Goethe a mí me hace pensar en un cierto riesgo de muerte de este chico. O sea, la representación del padre con ese hijo, el hijo que se le muere, como que al final es atrapado por ese rey que lo quiere llevar, a su paraíso, a su terreno regresivo, y se puede morir este hijo. Entonces, el soplo del corazón me parece que es un síntoma y es una metáfora interesante de lo que pasa, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu riquísima y sugerente, nunca cerrada, elaboración de toda la... Yo voy a seguir un poco por el mismo hilo. Me sorprende, tú citaste en un momento el término trampa, y a mí me parece que esta es la gran, no sé cómo decir, el gran hilo conductor de toda la película. Trampa desde las primeras imágenes de la solicitud de dinero para... Y trampa tremenda en la convergencia final, en la que no hay palabras, hay gestos solo de descarga de excitación. El chico no puede hablar, la madre le mira y tampoco puede hablar, los otros vienen y invaden sin previo aviso, no hay espacio. Pero esa trampa a mí me parece que trae debajo mucha violencia. Antes se ha citado otra persona, no sé quién, me parece que también Marisa, destrucción. Y aunque por fuera es muy seductor el canto de las sirenas, los acantilados están ahí. Y no es fácil poder evadir los acantilados si no se sujetan al palo o se tapan los oídos. Es decir, si no hay una barrera de protección, y no la hay. Entonces, la escena que a mí me parece consonante con esto que acabas de citar, y antes, pues con la referencia permanente a la juventud asesinada en el lejano este, en el sudeste, en Indochina, en el sudeste asiático, esa leitmotiv está permanente. Y efectivamente el director es muy hábil para jugar con imágenes. Pero es también muy seductor y muy engañifla, muy confundente, no sé cómo decirlo de otra manera, o sea, genera confusión. Te quedas, como tú dices en internet, con la sonrisa de decir, bueno, a lo mejor esto puede ser bueno. ¿Qué va? Es destructor desde siempre. El perder el norte no puede ser bueno, nunca. Entonces, desde el principio en la película va generando pues el engaño del amante, el engaño de todo, todo es engaño. Y la escena fundamental para mí es el cuadro. O sea, ellos detectan que ese valor encontrado allá en el desván
puede ser camuflado y luego lo atacan en público haciendo sentir favor, pero lo que están diciendo es, son falsos los valores que nos habéis transmitido desde la palabra. La palabra está desacreditada desde el principio y está camuflada con acciones, con actuaciones que confunden. Y por mucho que al final la madre diga, esto será para ti, para mí, siempre un recuerdo de ternura, esa es solo la cubierta. Pero debajo hay muchos problemas muy serios y muy destructores. Entonces creo que es una violencia silenciosa, blanca, que se va transmitiendo a lo largo de toda la película y que acaba en una explosión, como habéis citado muchos, de negación, pero que nadie quiere hacerse cargo de verdaderamente las consecuencias de lo que está pasando. Sí, no, coincido con una trampa. Coincido con lo que dices. Y en este sentido me parece que paradójicamente esta película del año 1971 es una película que plantea reflexiones que son actuales. O sea, en el sentido que estamos pensando aquí. O sea, la película se puede tomar como una trampa total. O sea, como, un poco como una película política en este sentido. Pero yo creo que, bueno, yo un poco lo he planteado desde una cierta... en el último capítulo, el problema de la libertad, ¿no? Yo creo que la libertad es un problema. O sea, es un problema y no se trata de negar los... O sea, el movimiento por la libertad que se ha producido en Occidente, pero no podemos dejar de señalar que cuando, como tú muy bien dices, o sea, cuando nosotros perdemos de vista ciertos continentes fundamentales en esta relación padres-hijos, el acantilado está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y es un riesgo, Me parece muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Xavi. Yo creo que lo dejamos hoy y continuamos el próximo domingo.